Bienvenidos a Machine Black One. Bienvenidos amigos a su canal de Machine Black One. En esta ocasión les presentaré algo completamente nuevo, desconocido, acerca del caso de una nueva moneda de 20 pesos que esconde un secreto muy valioso que podría llegar a tener un valor de 10.000 a 15.000 pesos. Es algo completamente diferente, misterioso y nuevo e inquietante que sucedió recientemente, lo cual no tiene explicación. Observa atentamente el impactante ejemplar del lado derecho. Este es de un color oscuro, pero mantente atento por lo que estás a punto de ver. Voy a pasar varias veces sobre estas dos monedas una aguja. Como resultado de esto, podrás notar que se crea un extraño y misterioso reflejo en ambas monedas al mismo tiempo. Esto podría parecer algo simple, pero realmente es impactante porque las superficies oscuras de las monedas no producen reflejos. La prueba más fuerte que haré sobre este extraño y misterioso ejemplar que se encuentra del lado derecho para demostrar su oscura y extraña existencia es intentar bloquear toda la luz sobre esta de manera gradual, poco a poco, hasta que no exista casi luz sobre estas. Observa las siguientes impactantes imágenes. La moneda del lado izquierdo, su tonalidad baja ligeramente, pero esta aún sigue brillando. Y la extraña y misteriosa moneda del lado derecho aún sigue manteniendo su extraño e inquietante tono oscuro. Si permitimos que la luz pase nuevamente sobre estas misteriosas monedas en repetidas ocasiones, podrás notar cómo la del lado izquierdo recupera su brillo y la de la derecha sigue siendo oscura. Cabe resaltar que lo que esconden estas misteriosas líneas que se encuentran casi en el centro de la moneda es el numeral 20 en alusión a su valor monetario. Cabe mencionar que no existe una moneda de color oscuro de 20 pesos conmemorativa. No existe. Por esa razón, podría tener un valor de 10.000 a 15.000 pesos. Continuando con este inquietante caso, podrás observar sin duda alguna que aquí se presenta la evidencia de este oscuro, extraño y misterioso ejemplar. Cabe mencionar que la moneda del lado izquierdo es una moneda normal que, de acuerdo a este metraje, solo nos servirá para fines de comparación. En una ocasión me comentaron que los ejemplares extraños, misteriosos y muy valiosos debería sostenerlos con las manos. Así que sostendré con la mano este inquietante ejemplar para demostrar su extraña existencia. No soy de hacer esto porque la mano tiembla, pero esta será una de las pocas veces que lo haga, por unos breves instantes, porque merece la pena hacerlo. Como hace un momento comentamos, la del lado izquierdo es una moneda normal que tiene el característico brillo de una moneda nueva de 20 pesos en conmemoración de 500 años del aniversario de Veracruz. Según lo que comentan, basados en algunas antiguas teorías, este extraño y misterioso ejemplar oscuro podría tener un valor de 10.000 a 15.000 pesos. Este caso es algo siniestro, porque lo oscuro
En algunos ejemplares no crean reflejo, pero esta sí lo produce, lo cual es algo evidentemente casi paranormal. Algo muy extraño y completamente diferente en este ejemplar. Tal vez no hayas notado ese detalle, pero resulta que este ejemplar oscuro, misteriosamente y sin explicación alguna, desenfoca la cámara. Lo ha hecho durante casi todo el video, lo cual es algo verdaderamente extraño, ya que ninguna moneda es capaz de hacer esto. Pero durante el video se ha visto cómo en repetidas ocasiones la cámara pierde su enfoque automáticamente, lo cual es algo verdaderamente extraño y tan valioso que podría valer de 10.000 a 15.000 pesos. Tal vez dentro de algunos años la única evidencia de su extraña existencia de este raro ejemplar sea este misterioso video, que tal vez algún día sea parte de algún capítulo de la sección de este canal conocida como Leyendas Numismáticas Máticas. Cabe mencionar que además de su misterioso y oscuro color, estas monedas de 20 pesos tienen un error de acuñación, pero eso será tema para otro misterioso y extraño video. Considerando la misteriosa oscuridad de este ejemplar que se encuentra del lado derecho, esta nos servirá para revelar el diseño de esta misteriosa moneda tan inquietante como podemos observar. Se trata de un ejemplar conmemorativo de 20 pesos de los 500 años de la fundación de la ciudad y puerto de Veracruz, la cual esta conmemoración se encuentra acuñada en esta moneda. Olas del mar y la representación del antiguo palacio del ayuntamiento. En este lado, la imagen conocida como latente del número 20 y un microtexto que relata 500 Veracruz y la seca Mo. Su valor monetario de 20 pesos en este lado, y en esta parte los años 1519-2019. Retomando el extraño caso completamente documentado de este misterioso color oscuro presente en este ejemplar, este podría resultar ser algo muy valioso. Por lo general, no me gusta mucho el usar videos dentro de un video, pero en esta ocasión fue necesario, porque según las evidencias presentadas de esas extrañas y misteriosas imágenes, puede observarse cómo esta moneda tiene un extraño y misterioso color oscuro. No es producto del fuego, porque este misterioso ejemplar es capaz de producir reflejos, y lo que está quemado no puede. Para finalizar, si continúo pasando la aguja sobre esta para observar el reflejo que produce, esto es algo completamente irregular, porque las superficies oscuras de las monedas no producen extraños y misteriosos reflejos. Nos vemos en la próxima. Yo soy su amigo Machine Black One y nos vemos pronto con un nuevo video. Hasta la próxima y buenas noches.